Paleolítico. Cementerio Africano 1, cazando dinosaurios. El Sahara es el desierto más grande del mundo, casi 5 millones de kilómetros cuadrados de vacío. No obstante, aquí un paleontólogo de la Universidad de Chicago, Paul Sereno, busca un oasis de huesos. Pocos extraños han entrado antes que él, y menos buscadores de fósiles. El África para mí como paleontólogo y más que cualquier otro lugar es una gran frontera. Es un lugar donde lo que uno excave es nuevo. Es un lugar en el cual se puede leer la historia de toda una época. Es en realidad un lugar de descubrimientos. El Sahara es uno de los lugares más hostiles sobre la Tierra. De este lugar han salido pocos huesos y pocos cazadores de estos han entrado ahí. El buscar huesos aquí es como tratar de encontrar una aguja en un pajar del tamaño de América. Pero las agujas a veces sí aparecen. En 1990 una expedición británica viajó a Níger para buscar fósiles de pescados en el Sahara. Paul Sereno los acompañó para tratar de encontrar dinosaurios. Y tuvo la suerte de encontrar tal cantidad de huesos que llenaban un campo hasta donde la vista llegaba. Lo apodó el cementerio de los dinosaurios. Cuando regresó a hacer las excavaciones, Sereno encontró dos especies completamente nuevas. Una era la de un feroz carnívoro al cual Sereno le dio el nombre de Afrovenator, o cazador africano. Con sus brazos cortos y dientes largos, el Afrovenator se parecía a su famoso primo norteamericano, el tiranosaurio Rex, aunque muy distantemente. La otra criatura era un herbívoro y sus huesos también revelaron que tenía un primo norteamericano, pero hasta ahí llegaba la similaridad. Era como si África hubiera tenido su propia raza de dinosaurios. Una manera de comprobarlo sería encontrando un dinosaurio nuevo en otra parte del continente. En 1995, Sereno regresó. Desde niño he sido un rebelde sin causa. Ya he encontrado mi causa con las excavaciones, capítulos nuevos de la vida de los dinosaurios en África. Pero un capítulo sigue inconcluso. En 1954, el paleontólogo francés René Lavoisier pasó meses vagando en Marruecos buscando fósiles. Lavoisier encontró solamente fragmentos óseos, pero le pertenecían a una bestia que no aparecía en ningún otro lugar. Él pensó que podría ser un carnívoro de apariencia muy extraña llamado espinosaurio. Paleontólogos alemanes ya habían desenterrado a una criatura igual en Egipto en 1914, pero durante la Segunda Guerra Mundial, durante un ataque aéreo a la ciudad de Múnich por parte de los aliados, los huesos fueron destruidos y de nuevo volvieron a extinguirse los espinosaurios. Recobrando el ya frío rastro de Lavoisier, Paul Sereno espera poder finalizar el trabajo que él comenzó encontrando una criatura enteramente nueva. Sereno reunió a su equipo en Chicago y voló a Londres, donde consiguieron 4 Land Rover, los vehículos que los ayudarían a cruzar el desierto. Luego comenzaron su largo viaje cruzando Francia y España hacia su meta final, Marruecos. Nunca antes se había reunido una expedición tan grande para el Sahara. Sereno necesitó de casi un año para organizar esta coalición marroquí-norteamericana, planificando la logística, reuniendo los abastecimientos y, lo más importante, escogiendo uno a uno a su equipo de 13 miembros, algunos profesionales, otros no, pero eso sí, todos muy entusiastas.
En un viaje como este, la resistencia podría ser más efectiva que la experiencia misma. En España, el equipo brinda con cerveza por su último baño caliente. Por un saurópodo razonablemente completo con cráneo. Pero no demasiado pesado y sin costillas. Aquí tenemos a Gabriel Lyon, o Gaby. Me llaman la miosaurio, que significa buena madre, y si necesito disciplinarlos, no hay problema. Y también tenemos a Hans Larsson, invariablemente conocido como... ¿qué? Solo. Solo, quien es paleontólogo, también está encargado de los vehículos y de muchas otras cosas más. Él está muy interesado en encontrar y describir al dinosaurio. Didier Detaille, paleontólogo francés y gran entusiasta de los tiburones, generalmente responde al título de embajador, porque él se encarga de todos los asuntos complicados. Dave Riccio, geólogo y paleontólogo, ha coleccionado muchos dinosaurios. También está con nosotros Chris Igor, un joven estudiante, y me parece que es su primera empresa de esta envergadura. Aquí adquirirá mucha experiencia. Y Paul McGuinney, quien también ha estado en varias excursiones y es conocedor de la evolución de los reptiles y nos ayudará mucho en el campo con su experiencia. Jeff Wilson, nuestro saurópodo, gran experto en dinosaurios, estaría más contento que cualquiera de nosotros si encontráramos a una de estas enormes bestias. ¿Ya brindamos por eso? Hagámoslo. Once días después de salir de Londres, la expedición llega a Tánger, en África. En el continente del cual la raza humana salió gateando de la prehistoria, los orígenes de otras especies podrían aún emerger. Mundo para... Al amanecer, las oraciones de cientos de mezquitas despiertan a la ciudad medieval de Fez. Un bastión islámico, Fez también es un gigantesco mercado al aire libre. Dígame el precio por kilo. ¿El kilo? ¿Cuánto vale? Esta mañana, Gabriel, Jeff y Dave andan en busca de gangas, no de fósiles. Oh, no, no, no. Ah, sí. El precio por kilo. Los Land Rover llevarán más de una tonelada de comida, más de 75 kilos por persona. Dos kilos. Todo, desde tomates hasta carne y desde la leche hasta los quesos, está seco. Las frutas y vegetales frescos que compran hoy serán los últimos que verán durante mucho tiempo. Su viaje durará más de 2 meses. La esperanza de Sereno de encontrar a un nuevo dinosaurio yace parcialmente en una criatura de la cual apenas se conoce su nombre, la encontrada en Egipto, llamada el espinosaurio, un carnívoro sin igual y que hace vislumbrar que en el camino hacia la evolución los dinosaurios africanos se desviaron. La mayor y mejor de las pistas es el espinosaurio de Egipto. Es un enorme predador y no sabemos mucho sobre él, pero lo poco que tenemos nos dice que era muy extraño. Tenía una columna vertebral con espinas muy altas que sostenían una vela. Los espinosaurios, o lagartijas con espinas, florecieron hace 100 millones de años. Con más de 11 metros de largo, eran los más extraños de los carnívoros. Con unas espinas levantándose más de metro y medio desde su columna, además de una larga mandíbula con dientes muy afilados. Lo más probable es que utilizara su vela para controlar su temperatura corporal. Bajo el sol meridiano, se deshacía del calor a través de sus delgados vasos sanguíneos. Durante las mañanas frescas, apuntaba su vela hacia el sol para calentarse.
Si África era capaz de producir a un predador tan extraño, tal vez fuera posible que albergara a todo un continente de curiosidades. Existen pistas tentadoras en la historia de lo que pudo haber sido la vida en África. Sabemos que cuando los continentes estaban conectados, los animales eran más similares en algunos puntos. Y sabemos que tenemos algunas pistas de que África en realidad estaba en su propio camino. Hace 250 millones de años, todos los continentes estaban reunidos en un solo supercontinente, llamado Pangea, en el cual los dinosaurios se mezclaban libremente. África comenzó a desprenderse hace 150 millones de años, casi al final del periodo Jurásico. Hace 130 millones de años, África por fin se había desprendido totalmente. También sus dinosaurios. Aislados en un invernáculo del tamaño de un continente, la naturaleza comenzó a experimentar con lo extraño. Así que tenemos la idea de que existe la posibilidad de que en diferentes islas, continentes, una nueva especie de animales empezaron a evolucionar. Pareciera que por lo menos los predadores y posiblemente los herbívoros habían trazado su propio camino. Y lo que tratamos de averiguar es qué tan diferentes y extraños eran estos animales. ¿Cómo afectó a la evolución de los dinosaurios el aislamiento a un nivel continental? Creemos que algo diferente estaba sucediendo aquí. En la búsqueda de los dinosaurios que nadie más había encontrado, el riesgo más grande en el inhóspito Sahara podría ser hacia las reputaciones. Donde hay fracaso, pocos siguen. Si el equipo de Sereno no encuentra algo, se podría cerrar el libro sobre los dinosaurios africanos antes de que el primer capítulo sea escrito. Para encontrar fósiles, los cazadores buscan rocas tan antiguas como los dinosaurios. 100 millones de años de antigüedad. Con un reporte hecho por geólogos marroquíes, quienes ayudan a la expedición, Sereno decide salirse un poco de su camino para visitar un lugar llamado Anoual. Tenemos la suerte de los geólogos que trabajan en el mapa geológico de Anoual, así que será un poco más fácil para nosotros el saber dónde están esas rocas y los yacimientos que estamos buscando. Claro está que me gustaría encontrar un saurópodo, y cada vez que me lo pregunten, diré ese nombre. Son muy pocas las regiones del Sahara donde rocas tan antiguas como los dinosaurios están expuestas. Anoual es una de ellas. Yace a casi 500 kilómetros al sureste de Fez, en las laderas de los Montes Atlas. Los predecesores de Sereno en Marruecos, en su mayoría han sido hombres solitarios que entraban y salían del Sahara. Hombres como el nómada Labocá, quien pudo haber sostenido en sus manos los únicos huesos de una bestia que no se encuentra en ninguna otra parte. Si logró hacerlo, sigue siendo un misterio. El primer fósil fue descubierto hace 40 años y ningún equipo había entrado todavía, así que estamos emocionados por ser el primer equipo que lo hace. Hay mucho interés en el área. Durante la siguiente semana, el equipo probará suerte en Anoual. La primera tarea es decidir dónde buscar. Detrás de esta loma se ve una especie de lengua larga bajando. Se pueden llevar unas bolsas para recolección y nosotros las llevaremos. Trataremos de establecer algunos nombres si encontramos lugares donde haya cierta cantidad de huesos que puedan ser localizados vía satélite. Trataremos de mantener contacto visual para reconocer las chimeneas, que tienen 400 o 500 metros de diámetro. Dentro de ellas se han encontrado algunos fragmentos de huesos de dinosaurios, al igual que algunos dientes de mamíferos. Antes de llegar a otro anterior a la piedra caliza, hay unos 25 kilómetros y se estrecha al bajar. We're in the right age bed, right? Before we split off or anything.
El equipo está parado sobre rocas de 1 millón de años de antigüedad. Pero el encontrar huesos entre ellas es como buscar oro. Buscar oro con un poco de suerte y sudor. Si acaso la Tierra cede algunos fósiles, depende de la condición de la misma. Parece bastante llano de aquí en adelante. Desde los días de los dinosaurios, la Tierra literalmente ha sufrido un cambio de mar. Hoy es un desierto frío y ventoso. Hace 90 millones de años, cualquier cosa que se moviera aquí nadaba. Y la Tierra estaba bajo agua. Hace 100 millones de años, el agua estaba confinada a lagos y pantanos. Hay otro descenso allá. Se vería en la orilla. Pocos han sido los dinosaurios que tuvieron la oportunidad de evolucionar a fósiles. Los huesos de la mayoría fueron exterminados por los elementos. Tal vez uno en 1 millón se conservó. Y aunque la Tierra no ceda en sus fósiles, nos da algunas pistas. Primero se encuentra el fósil, es la mejor pista, pero si no se encuentra, entonces hay que mirar alrededor para darse cuenta si se debe seguir adelante. ¿O es que estas pistas nos están diciendo que aquí no hay fósiles? Para saber qué clase de sedimento es, hay que probarlo y masticarlo. Porque con un par de mordidas se puede determinar cuánta arenisca silícea tiene un pedazo de sedimento. ¿Está un poco arenosa? No mucho. Sí, no mucho. A su vez, el sedimento revela la naturaleza de la Tierra y nos dice si anteriormente fue bosque, lecho de río, fondo de lago o un desierto. El suelo está lleno de yeso, un mineral muy común que se origina en lagos salados. Cuando el agua se seca, el yeso se queda. Esta es una preciosa capa gruesa, tal vez tenga unos 15 centímetros de grosor, y hay una en la ladera que tiene casi 1 metro de gruesa, y esa es la mayor cantidad de yeso que yo haya visto. Es una mala señal, pues si la Tierra contiene yeso, quiere decir que el agua contenía sal. Cada lago o pantano hubiera sido salino, y el agua no se hubiera podido beber. Estamos frente a un medio ambiente hostil para la vida en general y para la conservación de los fósiles. Si un animal llegara a esta área y se muriera, lo más seguro es que estos sedimentos acabarían pudriéndolo. Hubiera sido comido por los carroñeros antes de que tuviera la oportunidad de ser cubierto. Lo que queremos es un medio ambiente de gran energía donde la tierra contenga más arena y llegue a cubrir algo, un cuerpo muerto, y con tanta rapidez que lo preserve como fósil. El equipo encuentra algunos fósiles marinos, pero ningún dinosaurio. Tras 7 desilusionantes días en Anahual, siguen hacia el sur, a una región de Marruecos llamada el Kenkem. Se encuentra cerca a la frontera con Argelia, un área que todavía está en disputa y tan surreal como el mismo paisaje. Dejando atrás las gélidas montañas Atlas, entran a una de las regiones más calientes de la Tierra. Un lugar con pocas plantas, pocas personas y pocas señales de vida. El Sahara tiene cierto aura porque es tan poco lo que se conoce sobre él, con esa enormidad con la cual uno se encuentra cuando entra al desierto. Algo que no se ve en ningún otro lugar del mundo. Uno se queda atónito cuando entra a él y se da cuenta de la cantidad de tierra que jamás ha sido pisada por humano alguno. Uno de los pocos que caminó sobre él, René Lavoca, pudo convertir en bestia unos cuantos fragmentos óseos. Lavoca pudo haber imaginado una nueva criatura, o simplemente alucinó. Después de 3 semanas, la expedición de Sereno se acerca a su destino, el Kenkem. Ahí yace su última esperanza de encontrar lo que han venido a buscar, prueba de que los dinosaurios africanos son una raza aparte.
Durante 40 días y 40 noches vagaron por el desierto. Luego encontraron algo. A las 4 de la mañana, Paul se acercó a mi catre y dijo, Gabe. Con lágrimas en los ojos le dije, no tienes idea de lo que hemos descubierto, algo muy importante. En el solitario Sahara se encontraban frente a una criatura que ningún otro humano había visto jamás. Africano 2, descubriendo dinosaurios. En los llanos salinos al sur de Marruecos, una expedición cruza la orilla del Sahara y una frontera científica. Paul Sereno, un paleontólogo de la Universidad de Chicago, lidera un equipo de buscadores de fósiles norteamericanos y marroquíes. Es la primera gran expedición en esta parte del desierto. Aquí, Sereno espera encontrar nuevas bestias para probar una antigua teoría. Que cuando África se separó de los otros continentes, sus dinosaurios escogieron su propio camino. El equipo lleva 5 semanas buscando y aún no ha descubierto dinosaurio alguno. Sientan su base en Taos, una pequeña aldea en la frontera con Argelia. Es habitada durante todo el año por bereberes y ocasionalmente por los tuaregs, los verdaderos nómadas del desierto. Durante 2 meses, los cazadores de fósiles vivirán como los tuaregs, zigzagueando el desierto, buscando bestias que no se encuentran en ninguna otra parte de la Tierra, criaturas más antiguas que el mismo tiempo. El Sahara es el desierto más grande del mundo y uno de los lugares más calientes de la Tierra. Las temperaturas llegan hasta los 65 grados centígrados. Una quinta parte del desierto es arena y las otras 4/5 partes son rocas. Casi todo es árido. El Sahara tiene el promedio de evaporación más alto de la Tierra. Cuando el sol está en su cenit y la humedad en su punto más bajo, la vida se esconde del calor. Hay pocos caminos en este desierto y las huellas fósiles son pocas. Todo comienza en el amanecer de la Primera Guerra Mundial. En 1914, unos paleontólogos alemanes que excavaban en Egipto encontraron los huesos de un extraño y nuevo animal carnívoro que tenía una enorme aleta sobre su lomo. Durante la Segunda Guerra Mundial, este único espécimen desapareció durante un bombardeo y se extinguió de nuevo. 10 años después, a través del desierto en Marruecos, un paleontólogo francés descubrió fragmentos de otra nueva criatura. No obstante esto, ningún esqueleto completo jamás ha emergido de esta parte del desierto. En 1990, en otra parte del Sahara, Paul Sereno se tropezó con 2 nuevas especies de dinosaurios. Contagiado por esa fiebre africana, sigue las huellas de los dinosaurios en Marruecos. Existe mucha tradición sobre esta parte del desierto tras los primeros descubrimientos. Pensé que habría más huesos y que sería más fácil encontrar fósiles de lo que en realidad fue. Y después de 2 semanas en el desierto comprendimos a lo que nos enfrentábamos y que iba a ser muy difícil salir de aquí con algunos nuevos restos de dinosaurios. Sobre este precipicio de piedra caliza, lo más peligroso es simplemente caminar. Hablamos de escalar cientos de metros cada día bajo una temperatura de 50 o 55 grados. Y es esta clase de fe y credo lo que ha animado a esta gente. Todo el día caminaban sobre la piedra caliza y esto no hace más que producir ampollas y esa clase de cosas. Es increíble el calor que hace y uno tiene que absorber enormes cantidades de agua cada día. Lo peor de todo son las tormentas de arena que soplan. Noche tras noche regresan a su campamento con los pies adoloridos y las manos vacías. Han encontrado algunos restos de 1 docena de nuevos dinosaurios, pero ninguno de ellos. Siguiendo una leve pista,
Sereno es guiado por bestias que han estado muertas durante 100 millones de años. Los días se hacen más largos, pero el tiempo se agota. Durante 40 días y 40 noches buscan en el desierto, y en el día 41 todo parece mejorar. Bueno, la mañana comenzó literalmente con malos pasos. Una de mis botas había caído al agua y después de haber abierto el vehículo decidí comenzar a buscar con una bota y una sandalia en el otro pie y pasé todo el día sufriendo con las rocas. Cuando llegó el momento de regresar a almorzar, le dije a Jeff, nos vemos en el vehículo, pues daré la vuelta para poder bajar con más facilidad. Gabriela no regresó a tiempo para almorzar y de repente comenzamos a preocuparnos. Cuando bajaba me encontré con algo extraordinario, aunque en ese momento no lo sabía. Y salimos corriendo a buscarla cuando ya tenía más de una hora de demora. Vi un hueso, luego vi otro, trataba de alcanzarlos y sabía que iba a llegar tarde al almuerzo. La encontramos y tenía estos extraños huesos. Ellos andaban por ahí gritando mi nombre, Gabe, y yo estaba bien, estaba muy, muy bien. Tras un letargo eterno, un dinosaurio ha reemergido. Y el equipo aún no sabe lo que es. Tal vez un solo animal, intacto o incompleto. O tal vez varios. Podría ser la misma extraña bestia que ya había aparecido en el Sahara para luego desaparecer. O podría ser algo enteramente nuevo. Los buscadores de fósiles han descubierto a un carnívoro y a un misterio. Se necesitaron 5 días para poder liberar cada delicado hueso. El equipo envuelve cada fósil en papel aluminio con mucho cuidado para que no se suelte algún fragmento. Luego le ponen a los huesos tiras de tela sumergidas en yeso. Cuando se endurezcan, formarán un molde que los protegerán en su largo camino hacia el laboratorio. ¿Listos? 1, 2... Ya tienen un descubrimiento poco común. Los huesos son dispuestos tal como estaban al morir la bestia. Nadie sabe de qué clase de bestia se trata, hasta que Paul Sereno comienza a armarla. Era la medianoche de ese largo día y entré al lugar donde habíamos guardado los huesos. Levanté el primer fragmento y lo coloqué en su puesto sobre una de las otras piezas y con el paso de las horas no podía creer lo que se estaba ensamblando frente a mí en ese momento. A las 4 de la madrugada, Paul llegó hasta mi cama y me llamó, Gabe, Gabe. Y muy emocionado le dije, no tienes idea de lo que descubrimos. Descubrí algo absolutamente increíble, jamás lo creerías. Lo que estábamos viendo era el mapa de un solo esqueleto, uno muy extraño. Tenía un anuncio muy importante que darle al grupo y los reuní. Les dije que era el mejor de los equipos, porque habían soportado todo durante la temporada y todos habían salido avante. Comencé a llorar frente a ellos y luego les dije que no tenían la menor idea de lo que acabábamos de descubrir aquí. Vengan y vean. Antes de salir del lugar a las 4 de la mañana, ya había organizado anatómicamente todos los huesos, las paletas de los hombros, de la pelvis, extremidades y todo el resto. Quería darles la oportunidad de que ellos lo ensamblaran y les dije, no van a creer lo que hemos descubierto. Está ahí adentro y es increíble. Y si quieren ensamblarlo, pues háganlo. Y ellos dijeron, no, enséñanoslo. Y ya saben, entramos corriendo y pusimos todas las piezas en orden. En el campo, el equipo piensa que ha excavado otro espinosaurio. Esa cosa tan extraña que se ha encontrado en Egipto, con esa vela en el lomo. Pero los huesos no encajan. Mueven los huesos y se dan cuenta que están frente a una paleta de hombro. Dentro de su cavidad cabe un pequeño hueso del brazo. Deducen que su nuevo carnívoro tenía unas piernas rápidas y brazos cortos, tal como su primo más grande, el tiranosaurio Rex. Aún así, su pariente más cercano está muy lejano. Han encontrado un dinosaurio que no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra.
una gran causa para celebrar. DJ, go. En el campo las horas son largas y los días comienzan muy temprano. El equipo se levanta con el sol, como a las 5. Trabajará hasta el atardecer, excepto por un pequeño descanso al mediodía, cuando el sol brilla más. Tras un día sobre la piedra caliza, cada mañana se inicia con un obligatorio ritual: curación de sus botas. La mayoría del equipo lo resuelve pegando tiras de llantas a sus suelas. Es la última vez que salgo en una expedición con un solo par de botas. Cada día el equipo descubre más piezas del antiguo rompecabezas africano y otro misterio más. Los más grandes que hemos conseguido. Dientes enormes de 10 a 13 centímetros provienen de un enorme carnívoro. No obstante, no se han descubierto otros rastros más. Lo que sí han encontrado son rastros de otros humanos buscadores de fósiles. Hans Larsson y Paul Mawini descubren que alguien más ha excavado en este lugar antes que ellos. Cada día caminamos durante 45 o 50 minutos y nos encontramos cosas como estas. Sí, estas son cuevas que han sido excavadas por cazadores ilegales de huesos de esta área, y si se fijan bien, pueden ver que se encuentran por toda la colina. Algunos son muy profundos, como este, tiene por lo menos 5 metros. Canalizan y sacan lo que pueden. Es una lástima, solo consiguen cosas pequeñas. Infortunadamente, eso es ilegal. Miren las herramientas que utilizaron. Picos muy rudimentarios. Están bien. Y también palas. Ellos excavaban debajo de estos sedimentos. En Marruecos es ilegal vender fósiles comunes, pero no los de dinosaurios. Estos tesoros generalmente los sacan del país para quedarse en manos de coleccionistas privados, alejados del alcance de la ciencia. Este día termina tal como comienza, con otro ritual, uno vital: el traer agua. El pozo más cercano queda a más de 6 kilómetros. Las mujeres de la tribu con frecuencia recorren a pie el mismo trayecto. Cada cuantos días el equipo rellena los contenedores de agua, cada uno de 75 galones. Cada miembro del equipo bebe más de 2 galones diariamente. Las duchas son un lujo ocasional y se pueden armar con un balde suspendido. Después de 7 semanas, el equipo apenas ha descubierto la punta del témpano, los enormes dientes de un dinosaurio carnívoro. Paul Sereno sale en busca del propio dinosaurio. Todavía nos quedaban un par de días en el campo. Nos fuimos a una de las últimas áreas en las cuales teníamos que buscar. Esta vez fui yo el de la suerte. Y fue algo totalmente impredecible. Vi un área con un poco de vegetación. Y vi frente a mí un montón de huesos, fragmentos. Levanté esta cosa, la miré por todos lados y los ojos casi se me salen de la cara. Aquí teníamos la parte trasera del cráneo de un terópodo, exquisitamente preservado. Un dinosaurio carnívoro, y con mis dedos cruzados pensé que esto podría ser parte de algo más. Estaba en alguna parte superior, pero era demasiado tenue y no lo había visto la primera vez, así que di la vuelta otra vez y fue cuando lo vi al mirar hacia arriba. Vi en el pilar de la roca el resto del cráneo como cayendo hacia el lado del precipicio, y era un precipicio escarpado y parecía como una pequeña estatua sentada allá arriba. Y por Dios, esto era demasiado, te lo digo. ¡Wow! Esta mandíbula es en verdad enorme. ¡Ah! La conservación es magnífica. Lo habíamos estado siguiendo desde el principio de la temporada y con frecuencia hacíamos bromas acerca de encontrarlo y decíamos que en esa formación había un gigantesco carnívoro. Seguimos rastreando esa cosa por más de 150 kilómetros antes de encontrarlo. Así que esta sería el área de la nariz. Sí. Sí. Correcto, esta es la izquierda, así que tiene que ponerse aquí, y esta es la otra fosa nasal aquí. Correcto. Estoy excavando en la nariz en este momento. En una extensión de 45 grados. De acuerdo. Asegúrate que sostenga el labio. Miren esto, qué dientes, es increíble.
1, 2, 3, aquí hay un diente reemplazado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parece que tenemos la mandíbula completa. No creo que hubiera tenido más de 14 dientes. Y aquí hay más. Sí. Tuvo que haber sido una criatura muy feroz. La mandíbula. Yo no me preocuparía por otros huesos saliendo desde ahí. Ustedes tienen el cráneo completo. Tenemos los huesos malares, nasales, laterales, orbitales y el cráneo allá atrás. Tenemos completo el cráneo. Sí. El cráneo es enorme, casi 1,50 m de largo. No es que sea el predador más grande que alguno de ellos haya encontrado, sino que es el cráneo más completo de dinosaurio que se haya encontrado en África. Las mandíbulas eran estrechas y llenas de dientes muy filosos. Juzgando por las marcas en los dientes, la bestia podía atravesar huesos, convirtiéndose en el más grande de los predadores de su época. Si alguna vez pienso que estoy vivo cerca a una de esas criaturas que hemos estado excavando, siempre sueño escondiéndome, aunque daría un brazo por ver esa cosa con vida. Sería absolutamente fantástico, aunque el brazo se lo llevara un dinosaurio. Como siempre, antes de mover su descubrimiento, el equipo lo acomoda dentro de yeso y papel de aluminio. El agua, la tela y el yeso deben ser subidos por el precipicio unos 100 metros. Todo esto tardará unos 3 días. Para el cuarto día, el yeso ya está seco. Bien. Veamos si la pueden deslizar. ¿Está bien? A la cuenta de 1, 2, 3. Sí, lo tenemos. 1, 2, con cuidado. Deslice en el fondo. A ver, levanta tu lado. Muy bien. Lo tenemos. Ahora comienza el viaje de descenso con su preciada carga. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Con la roca alrededor del cráneo y el yeso alrededor de la roca, su gran descubrimiento ya pesa 150 kilos. Durante el descenso, las piedras sueltas hacen que el camino sea impredecible, pero el equipo sigue con determinación. Uno no se podría imaginar un mejor equipo. Un equipo que se mantiene unido, se divierte, trabaja increíblemente fuerte, con botas destrozadas y pantalones desgarrados. Siempre dispuestos a recorrer 15 kilómetros más en pleno calor. Y yo estoy muy emocionado por ser parte de él. Lo colocaremos frente al vehículo, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Listos? Uno, dos, tres. Hay que darle un poco de altura. ¿Tienes la manija? Yo me quitaría del medio. Miremos si cabe. Bien. Caras hacia abajo. ¿Lo tienes? Cabe perfectamente. Bien, bien. El equipo regresa al campamento con su segundo nuevo dinosaurio. Podría tardar un año en limpiar los huesos. Y hasta entonces solo podemos imaginarnos la apariencia de la bestia. Sabemos que era carnívora, que tenía un enorme cráneo, dientes de 12 centímetros y brazos con 3 garras. Tal vez con unos 14 metros de largo, era tan grande como el famoso tiranosaurio Rex. Pero era una criatura muy diferente. Los dinosaurios encontrados en Marruecos sugieren que dentro de su curso evolutivo, el África abrió sus propios caminos. En este aislado lugar prosperaron especies como en ninguna otra parte del mundo. Pero a la larga, siguieron el mismo camino que todas las otras criaturas. Dejando el campo atrás, el equipo regresa a su campamento base en Kaos. Tras 2 meses en el desierto, se dejan mimar por las comodidades caseras. Antes de que regrese a los Estados Unidos, a la primera oportunidad quiero una buena cerveza bien, bien fría. Una champaña bien fresca.
Vasos de cerveza, vasos de vino, vino y cerveza, siempre así. Malteada de chocolate y crema batida. ¡Delicioso! El equipo ha recuperado miles de especímenes, incluyendo más de 50 especies de pescados prehistóricos, tortugas y cocodrilos, además de dos dinosaurios nuevos. En Chicago, los huesos serán copiados, estudiados y finalmente devueltos a Marruecos. En verdad, creo que sería mejor irnos hasta cena. ¡Adiós! ¡Adiós! Dejando el Sahara atrás, Paul Sereno y su grupo terminan un viaje e inician otro, retrocediendo en el tiempo para poner en el mapa el pasado no descrito de la antigua África. Es muy emocionante el haber llevado a cabo estas aventuras africanas. Cuando uno se enfrenta al reto con un grupo joven como este y lo hace exitosamente, todo se convierte en uno de esos raros y grandiosos momentos de la vida. Y la vida es corta. Nunca esperé que fuera tan dramático, tan arduo y difícil, y al mismo tiempo tan recompensante. Yo no podría pedir por nada mejor. El año que viene regresaremos para tratar de hacerlo de nuevo. Y creo que todos nos vamos de aquí sintiendo que este ha sido uno de los grandes momentos de nuestras vidas. Comillas, descubrir importantes fósiles es tan solo el principio. Una vez en casa se enfrentan al reto de poner la carne a los huesos de criaturas que murieron hace decenas de millones de años. Paleolítico. Carne en el hueso. Los cazadores de dinosaurios son como detectives tras el rastro de antiguos misterios, uniendo pistas de fragmentos de huesos fosilizados, resolviendo enigmas de la evolución, rompecabezas de la vida prehistórica. Después de regresar del campo, la emoción del descubrimiento continúa en talleres y laboratorios, en donde traen a la vida a criaturas de un mundo perdido hace mucho tiempo. Mayo de 1996. En uno de los adelantos científicos más sobresalientes de años recientes, el profesor Paul Sereno de la Universidad de Chicago revela ante la prensa internacional el descubrimiento de dos dinosaurios nunca antes vistos por el mundo. Desenterrados el año anterior en el desierto del Sahara, un clima tan duro que pocos se han atrevido a excavar allí, son un premio raro y espectacular. Ambos son los primeros de su clase. Una es una especie enteramente nueva. La otra, la primera calavera hallada de un aterrador carnívoro, posiblemente más grande que el tiranosaurio Rex. Si se me hubiera podido decir que yo estaría parado aquí en menos de un año al lado de dos magníficos predadores, nunca antes vistos con este nivel de detalle, habría dicho que era poco posible. Se precisa de más romance en toda la cosa para que le impulse a hacer lo que hicimos. Se precisa de un asunto científico impulsador. Cada uno tiene cosas diferentes que le impulsan a actuar bien en el campo, aunque sea tan solo una sensación de querer ser el mejor en algo. Sereno se había sentido fascinado por África del Norte, regresando varias veces en busca de especies que vagaron por estas tierras hacia el final de la era de los dinosaurios. En 1995, él y su equipo de estudiantes cazadores de dinosaurios pasaron 60 ardientes días y noches en el extremo occidente del Sahara, en el sur de Marruecos. El clima era opresivo, la expedición agotadora. Pero todo su arduo trabajo dio resultado en dos hallazgos sobresalientes de dinosaurios. 1, 2, 3, aquí hay un diente de reemplazo. 4, 5, 6, 7, 8. Sí.
Esta habría sido una criatura fiera. Mandíbulas. Esta calavera gigante podría ser el dinosaurio carnívoro más grande jamás encontrado. Y ambas criaturas ofrecen evidencia concreta para probar una teoría importante, que los dinosaurios en África evolucionaban aislados del resto del mundo. Buena altura. En un calor insoportable, les tomó a cinco de ellos 3 horas para cargar la calavera de 125 kilos, 150 metros montaña abajo. Y ahora, después de millones de años, enterradas debajo de los espacios abiertos que una vez recorrieron, estas criaturas están a punto de embarcarse en una travesía a América del Norte. Allí serán cuidadosamente ensambladas. Bien, justo aquí. Sí. Bien, bien, eso haremos. Lo dejaremos justo frente al furgón. A uno le gusta mirar atrás y pensar que se tomaron las decisiones correctas en el campo para sacar tallado de la roca y cómo no dejar ninguna pieza de evidencia detrás. Creo que regresamos con casi todo lo que estaba allá. La cara es baja, lo tienes. Encaja perfectamente. Grandioso. El equipo de Sereno regresó a Chicago con miles de huesos de fósiles. En total, cerca de medio esqueleto de un dinosaurio cruel llamado un terópodo. La calavera gigantesca llegó con más de 400 fragmentos adicionales. El equipo de Sereno sabía que esos hallazgos brindarían nuevos aspectos en la evolución de los dinosaurios predatoriales. Pero primero, una increíble variedad de nuevos expertos son traídos. Paleoescultores, moldeadores, fundidores y montadores. Juntos limpiarán y construirán recreaciones de tamaño natural para el estudio científico y exhibición pública alrededor del mundo. Para traer a estos gigantes a la vida, los científicos, artistas y artesanos trabajan muy de cerca, creando imágenes vivientes de dinosaurios que no han sido vistos nunca, uniendo las piezas dispares en reproducciones completas de criaturas que no han caminado en la Tierra hace millones de años. Desde Chicago, las dos criaturas viajan juntas a los altamente especializados talleres en Canadá, en donde todo tipo de gigantes prehistóricos han cobrado nueva vida. Lentamente se revela el misterio detrás de los fósiles, y los secretos enterrados durante 90 millones de años comienzan a aparecer. Mundo para... Habiendo sido desenterradas de sus tumbas en el Sahara, dos criaturas magníficas y olvidadas deben ser reconstruidas ahora pieza por pieza. Uno de los nuevos descubrimientos es este esqueleto, llamado Deltadromeus agilis, o corredor ágil del delta. Estos huesos de terópodos están en Calgary, en donde un esqueleto de tamaño natural está siendo moldeado a partir de estos restos fósiles. Jules Dany ha sido un paleoescultor aquí durante 27 años. Su taller es un parque con tema prehistórico lleno con algunas de las criaturas más magníficas que caminaron por la Tierra. Los esqueletos destinados a ser exhibidos en museos son casi todos recreaciones fundidas. Los huesos reales son demasiado frágiles, demasiado pesados para ser montados en una reconstrucción natural. La parte más emocionante de mi trabajo es jugar con los huesos. Creo que lo sería para cualquier paleontólogo. ¿Ve? Dejamos que el esqueleto nos diga qué hacer. La reconstrucción del Deltadromeus comenzó cuando los fósiles llegaron al taller ajustados en protectores de yeso que cubrieron a los fósiles en su larga travesía desde Marruecos. Sereno trabajará muy de cerca con un equipo de especialistas en una amplia variedad de disciplinas para crear el enorme modelo. Chao Chang prepara el fósil, primero abriendo la cubierta de yeso y después retirando cuidadosamente la roca de los huesos antiguos. El fósil es siempre muy frágil, lleno de detalle muy fino, casi invariablemente enterrado en la roca muy dura.
Frecuentemente hemos comparado el proceso al tratar de extraer un huevo crudo de un bloque de cemento sin romper el cascarón y derramar la yema. Lentamente los crudos bloques de hueso y piedra comienzan a revelar la criatura que se esconde en su interior. Les ha tomado a Chao y a su compañero Ai Li 5 meses para preparar el esqueleto del terópodo. A continuación, hacen un molde de cada hueso individual. El molde está hecho de caucho látex. Antes de que se seque, tiene la consistencia de la mayonesa. El caucho líquido es aplicado en capas alrededor de toda la parte externa de cada hueso, creando un molde exacto del fósil. Después, se vierte resina en los moldes de caucho y se solidifica formando un molde ligero pero fuerte. Este nuevo hueso es una reproducción detallada del original, hasta recogiendo las lesiones y daños que sufrió el hueso del dinosaurio. Es muy raro encontrar un dinosaurio completo. Paul y su equipo encontraron solo un 50% de esqueleto y nada de cráneo. Teníamos lo suficiente para desear tener más. Teníamos suficientes para decir, podemos tomar esto y construir un esqueleto a partir de él. Buscamos ese cráneo. Lo queríamos, no lo teníamos, pero teníamos lo suficiente del animal, las extremidades y lo suficiente de la espina dorsal para juzgar su tamaño correctamente y tener una imagen de lo que fue un animal muy ágil. El doctor Stephen Godfrey trae sus habilidades como paleontólogo y artista para crear los elementos que faltan del esqueleto del terópodo. El Dr. Godfrey está abriendo nuevo territorio, esculpiendo los huesos y dientes faltantes de una especie completamente nueva nunca antes vista. Él depende de pistas de dinosaurios similares conocidos y de información enviada por fax por Paul Sereno. También es capaz de duplicar lados opuestos del esqueleto para completar algunos de los huesos que faltan. Inicialmente me envió un dibujo de la silueta de cómo él creía que luciría el animal completo, e incluía esos huesos que había encontrado sobrepuestos en la silueta. Lo que Paul y su equipo traían de vuelta eran partes de las dos piernas, parte de los hombros, parte de los dos brazos, parte de una pelvis y partes de las colas. El resto del esqueleto tenía que ser recreado. Para las pistas finales en su trabajo de detective, Steven compara los huesos que tiene a la especie más conocida de dinosaurios carnívoros. Cuando se han hecho moldes de todos los huesos, la tarea final es ensamblar todo el esqueleto. Eso tomará unas 2 semanas. Jill y su equipo alinean primero los huesos para obtener un sentido de cómo debe lucir el esqueleto. Después taladran huecos a través del centro de cada réplica de hueso. A continuación, una estructura de acero es creada y se dobla hasta lograr la forma de la pose final del terópodo. A medida que la estructura de acero es doblada hasta lograr la forma, Jill ata los huesos a la estructura. Gradualmente el esqueleto toma una pose muy natural. Aquí en Calgary, 90 millones de años después de su muerte en el Sahara, el terópodo renace. Si siente que ha captado la esencia de algo, usted lo sabe. Y mirando el monte del esqueleto, puede pararse en un ángulo y verá la belleza de la espina y el cráneo y la cola que sale detrás. Al moverse a otro ángulo, verá la pata, la espina y la cola equilibrándose en una forma totalmente diferente, estéticamente hermosa. Es sencillamente la elegancia de la belleza. Sí, qué pose, es fantástico. Hasta 10 metros de longitud, el Delta Dromeus tenía un cuerpo delgado y compacto, ágil y fuerte, hecho para superar a su presa al correr a altas velocidades.
Este terópodo habría sido un predador letal, un cazador implacable y una de las máquinas asesinas más temibles en la naturaleza. De regreso a su base en la Universidad de Chicago, el profesor Paul Sereno y tres de los miembros de su equipo de cazadores de dinosaurios, Hans Larsson, Jeff Wilson y Chris Saigor, tienen la compleja tarea de preparar los fósiles de su segundo descubrimiento. El inmenso cráneo salió del desierto con más de 400 piezas. Pero antes de que puedan ser reensambladas, cada fragmento debe ser limpiado y los delicados huesos de los fósiles separados de la dura piedra caliza que los rodea. Entraba en una habitación y decía, esta es la última pieza que encajaré hoy. Y 4 o 7 horas después saldría encantado de haber encajado una en media hora. Lentamente comenzamos a darnos cuenta de eso con horas en tiempo. En este caso porque había muchas piezas pequeñas, cada una con un contorno singular y más de 1000 bordes diferentes con que compararla, y que lentamente pero con seguridad las piezas crecían y que casi todas las piezas pertenecían al cráneo. Y unirlas era una cuestión de tiempo. Las cosas que nosotros queremos es verlo, pero todo el tiempo hay que sentarse y dejar que el tiempo transcurra. Al mirar los huesos individuales se tiene una buena idea de cómo lucen, pero cuando se unen es más que la suma de las partes individuales. 2 meses y medio más tarde su rompecabezas está terminado. Y ahora por vez primera, el equipo puede apreciar completamente las proporciones gigantescas de esta bestia. Su cráneo mide 1,75 m, con dientes afilados de 18 centímetros. Sereno ha descubierto un dinosaurio africano cuyo cráneo sugiere que podría ser aún más grande que el T-Rex. Al igual que con el esqueleto del Delta Dromeus, un molde completo de resina del cráneo se hará para exhibición pública. Esta vez, la criatura recientemente desenterrada viaja a Toronto, en donde Sereno y su equipo trabajarán en la reconstrucción. El fabricante de modelos Jay McLennan está a cargo de crear la réplica del enorme cráneo. Dejemos que se seque uno. Jay es un mago técnico al igual que un gran escultor por derecho propio. Lo que hizo al cráneo fue, por supuesto, hacer un acaparazón intrincado y verdaderamente maravilloso alrededor del modelo que habíamos construido para que pudiéramos crear en una sola pieza de plástico como creíamos luciría el cráneo. Una vez el molde ha sido completado, el artista Garfield Minot comienza la dolorosa tarea de ponerle carne a los huesos del cráneo. Su visión será la de una obra de arte viva. Luego se aplica arcilla de modelar capa por capa. Sereno ayuda a Garfield a reproducir exactamente detalles de la anatomía del dinosaurio, especialmente el tamaño de sus músculos y en dónde se unen al hueso. Para Garfield, recrear la piel del dinosaurio presenta un reto único. Tienes que tener un buen conocimiento de anatomía y biología. Tengo un número de referencias de todo ese tipo de cosas. A veces voy al zoológico y miro los animales y tomo fotos. Hace 90 millones de años, este enorme predador habría sido una de las bestias más temidas y feroces que vagara por este paisaje prehistórico. Esperaría acechando. Su piel moteada sería un buen camuflaje bajo los rayos de luz en el bosque. Luego se lanzaría sobre su presa en un frenesí de mandíbulas y extremidades batientes. Bueno, no lo querría como mascota. Yo sería su almuerzo. Yo definitivamente lo vería como un animal carnívoro verdaderamente cruel. Es una especie de tiburón de tierra. El inmenso cráneo predatorial aclara un misterio que era un enigma para algunos de los primeros exploradores del Sahara. Durante la primera parte de este siglo, los paleontólogos franceses y alemanes descubrieron huesos y dientes con forma de sable en el Sahara y le dieron a su misteriosa criatura el nombre de Carcharodontosaurus saharacus, el reptil de los dientes afilados del Sahara. Su cuerpo habría sido robusto, su cuello grueso para transportar ese cráneo gigantesco. A diferencia del Deltadromeus, no era veloz. Habría emboscado a su presa y la habría engullido completa.
En Marruecos, Paul Sereno y su equipo de estudiantes trabajaron duro recopilando información que reconstruiría el entorno en el que los dinosaurios habitaban. Recogieron bolsas de rocas y sedimento para buscar microfósiles. Dos del equipo, Didier Dutel y Gabriel Lyon, después limpiaron y clasificaron este material en el campo, una tarea ardua. Hallaron cangrejos, peces, tiburones y salamandras que compartían los deltas de estos ríos con dinosaurios hace millones de años. Cada pieza de evidencia es vital, desde los fósiles más pequeños hasta detalles anatómicos del dinosaurio en sí. Programas computarizados revelan cómo estas criaturas de África recientemente halladas se relacionan a dinosaurios en los continentes vecinos hace 90 millones de años en el periodo Cretáceo tardío. Todo esto le da pistas acerca de en dónde encaja este animal si es que usted tiene la energía para resolver el misterio de la anatomía. Y así lo que eso toma es el cuidadoso trabajo de detective de comparar y hacer una lista de todas esas características y las de sus familiares hasta que emerja un patrón que una a los dinosaurios con sus familiares más cercanos. El equipo trabajó muy de cerca con la artista Carol Ambrojinskus, quien creó dibujos en tinta detallados de los dos nuevos dinosaurios. Una vez reensambladas, las criaturas darían nueva luz sobre el árbol genealógico de los dinosaurios. Paul tenía ahora evidencia de que, aunque sus dos descubrimientos evolucionaron aisladamente, los ancestros de estos dinosaurios africanos una vez vagaron por muchos continentes vecinos. El esqueleto del Don del Tradomeus representa el primer cráneo y esqueleto relativamente completo que tenemos del Cretáceo tardío, un periodo de 30 a 40 millones de años en África. Cuando se tiene esa situación, cada hallazgo te dirá mucho. Y lo que esto comienza a decirnos es que África se ha movido por sí misma, pero que muchos grupos de dinosaurios, tal vez más de los que habíamos sospechado previamente, se habían diseminado por todo el mundo antes que estos continentes partieran en su propio sendero evolucionario. Fue tan solo una vez que el equipo llevó a casa el cráneo que comenzó a apreciar la significación de su descubrimiento. Probablemente habían encontrado el dinosaurio predador más grande en el mundo. Este es el momento de su triunfo público. Huesos que hace un año estaban enterrados profundamente en las arenas del desierto del Sahara han vuelto a la vida como recordatorios de ese mundo perdido hace mucho tiempo. Paul y su equipo regresaron del Sahara con dos nuevos dinosaurios y una comprensión más amplia de la evolución de los dinosaurios en el continente africano. Le tomó a un equipo de tres países gran parte de un año desenterrar, transportar y después recrear estos dinosaurios nunca antes vistos. Unieron fuerzas para poner carne en los huesos de las criaturas más magníficas que caminaran en la Tierra. Es particularmente satisfactorio tomar estos descubrimientos hasta recrearlos para que en el momento en que se haga un anuncio científico sea también comprensible al público. Desde los científicos hasta un niño pueden obtener algo de lo que encontramos en Marruecos. Y creo que esto es particularmente satisfactorio para nosotros.